Lo que se ve es lo que hay, o sea, no hay ninguna situación más terrible, más delicada o más complicada, o que yo dijera, oye, el público no va a aguantar ver esto. Creo que ahí la realidad de ellos está planteada tal cual es. Tienen días o noches difíciles, pero el día siguiente a gusto puede amanecer bailando o más cansado y se conecta y tienen un súper buen día, o a veces varios buenos días y dos noches malas. Como, yo creo que es como pasan muchas enfermedades, muchas situaciones delicadas, que nada es negro o blanco, y si uno tiene que medir y hacer un balance ante todo, es una buena vida y es un lindo cotidiano, y a mí me encantaba estar ahí. Entonces creo también, como es una buena pregunta para romper el miedo a veces de la audiencia con esta película, es decir, no es una película sobre una enfermedad, es una película sobre una historia de amor que se construye a lo largo del tiempo, que se liga con la historia de Chile y la memoria emotiva de muchas personas en nuestro país, y que representa la realidad tal cual es, con días buenos y días malos, pero el balance es positivo.